Esta historia ocurrió hace mucho, pero mucho tiempo, cuando los españoles vinieron a la Sierra Poblana a construir sus iglesias e implantar a fuerza su religión. Las personas que no creían en su Dios, la Inquisición se encargaba de ellos, haciendo que sufrieran la peor de las torturas. Después de varios años, cuando la iglesia principal del pueblo fue construida, a los pocos meses vino un cura a compartir su religión. Para suerte de los pobladores, el cura que vino era una persona muy buena y al mismo tiempo muy comprensible. Respetaba las creencias de los demás y, aunque tenía la labor de educar eclesiásticamente a las personas, jamás usó la fuerza para hacerlo. En el poco tiempo que el cura estuvo en el pueblo, se ganó el cariño de todos. Esto le valió para que la iglesia siempre estuviera llena de nuevos y fieles devotos. Hasta esta parte todo estaba bien en el pueblo, pero de pronto ocurrió algo muy raro. Después de varias semanas, un campesino preocupado porque sus ovejas empezaron a desaparecer una tras otra, o en el peor de los casos amanecían sin vida, decidió dormir junto con las abejas para ver quién o qué era lo que les estaba haciendo daño. Por desgracia, el campesino, cada vez que se quedaba cerca de las ovejas, nada malo pasaba. Tal parecía que quien fuera que estaba atacando a su rebaño sabía muy bien cuándo el hombre estaba cerca y cuándo no lo estaba. Una noche, cuando el campesino vio que ya no pasaba nada, bajó la guardia y se fue a dormir a su casa. Sin embargo, llegando la noche, se escuchó un fuerte ruido en el corral de las ovejas. El campesino salió a toda carrera de su casa empuñando un machete y una hoz en su mano, pues presentía que aquel vil ladrón se había metido a su corral. Sin embargo, lejos de hallar lo que pensaba, vio desde lejos que un enorme perro de color negro estaba atacando a sus ovejas. El perro, al notar la presencia del campesino, paró la cabeza y se echó a correr en busca de atacarlo. Para suerte del campesino, este tomó su machete muy filoso y, al momento que el perro se le abalanzó, le cortó una parte de la oreja derecha. El perro, al notar que tenía un corte, se alejó del campesino y se perdió en la oscuridad del campo. Cuando el perro se fue, el campesino se dio cuenta que le había cortado la oreja. Él la tomó y se la llevó como un trofeo por su gran hazaña. Después de lo ocurrido, y por alguna extraña razón que todos desconocían, el padre de la iglesia dejó de verse por varios días hasta llegado el domingo de misa. En plena misa, el campesino, así como los demás feligreses, vieron algo inusual en el padre. Por alguna razón, el cura tenía cubierta la cabeza y parte del rostro con un sombrero. El campesino no le tomó mucha importancia, salvo por el anecdotario del día, y se quedó a escuchar lo que restó de la misa. Al paso de los días, se escuchó el rumor que el cura había perdido una oreja. Y cuando esos rumores llegaron a oídos del campesino, recordó lo que había pasado días atrás, cuando al defender a sus ovejas le cortó una parte de oreja a un perro negro. El campesino ni bien llegó a casa, lo primero que hizo fue revisar la repisa donde había guardado la oreja del perro negro. Al abrir el pequeño bolso donde estaba, vio algo que lo aterró mucho. La oreja del perro negro se había convertido en la oreja de una persona. Ahí se dio cuenta que el perro negro con el que se había enfrentado no era un animal salvaje, era el padre. El campesino, al descubrir toda la verdad, decidió callar y no contar nada a nadie, todo esto por temor a que le pudiera caer la Santa Inquisición, pues estaríamos hablando de un nahual. De qué pasó con el padre ya no se sabe más nada, y como dicen por ahí, solo Dios sabe qué tanto hizo aquel sacerdote. Buenas noches, querido cuentahistorias. La siguiente historia que les voy a contar le pasó a mi tío Fermín cuando era joven. Cuando mi tío vivía ya en su pueblo natal de Tres Marías, en el estado de Tlaxcala, dice que había una iglesia que estaba en muy mal estado. Esta era una iglesia muy antigua que estaba construida de material muy noble. Los campesinos que vivían en el pueblo sabían muy bien que si pasaba algún temblor muy fuerte o un ventarrón, la iglesia se caería y con ello se llevaría a todos los que estuvieran dentro.
Llegado un fin de semana, todos los del pueblo se reunieron y se pusieron de acuerdo para hacer una nueva iglesia. La iglesia que harían sería de un material muy resistente y a la vez estaría a varios metros de la antigua iglesia. Cuando estaban a mitad de terminar la nueva iglesia, los habitantes del pueblo le dijeron al cura que dejara la antigua y se fuera a dormir a la nueva. El cura no quería aceptar por temor a que las personas amantes de lo ajeno se robaran las cosas que aún no se habían movido a la nueva iglesia. Luego de una conversación, el pueblo convenció al cura que se fuera a dormir a la nueva iglesia y que los objetos que se quedaron en la antigua serían cuidados por los habitantes del pueblo. El pueblo se organizó y formó dos grupos para que hicieran guardia cada 12 horas. Así vigilarían que nada malo ocurriera a las cosas de valor que aún estaban. Aunque las personas del pueblo tenían la disposición de quedarse a velar, la realidad era que prácticamente nadie quería pasar la noche en la vieja iglesia. Como mi tío y uno de sus amigos en ese tiempo eran un poco vagos, y sin más que hacer se ofrecieron a hacer guardia, aunque su intención era quedarse dormidos sin que nadie se diera cuenta. Los primeros días que hicieron guardia no les pasó nada, fue muy normal. Supongo que era porque se la pasaban durmiendo durante la noche. Llegado el fin de semana, cuando mi tío no tenía sueño, se la pasó toda la noche deambulando de un lado a otro en el segundo piso de la iglesia. Todo hasta que escuchó un ruido en el primer piso. Pensó que alguna persona amante de lo ajeno había ingresado. Mi tío bajó de inmediato al primer piso a despertar a su amigo. Estando los dos juntos, guardaron silencio y empezaron a escuchar muchos ruidos. Pero estos no eran ruidos de alguien fisgoneando. Estos eran de súplicas, lloriqueos, rezos y demás cosas propias de una misa. Mi tío, pensando que los querían asustar, le dijo a su amigo que no tuviera miedo, que estaban tratando de espantarlos y echarlos a correr para que así se robaran todas las cosas. Ambos caminaron hacia donde provenía el ruido, el cual parecía salir de la sala de misa, ya que era la única que estaba iluminada. Mientras se acercaban a la sala de misa, se escucharon el sonido de un látigo y lamentos de varias personas. Ahí fue cuando mi tío empezó a tener un poco de miedo, porque él sabía muy bien que la iglesia estaba vacía. Además, si fueran ladrones, estos no harían tremendo ruido, no serían tontos. Al llegar a la sala de la misa, mi tío y sus amigos asomaron de reojo sobre una pared para ver quién estaba haciendo esos ruidos. Ambos vieron que habían varias personas que estaban paradas con una vestimenta de color negro, y al frente de ellos había un tipo muy grande que los estaba azotando. Cuando el amigo de mi tío quiso interferir al ver semejante acto, notaron que los seres que terminaban de recibir los latigazos poco a poco se iban desvaneciendo. Con esto se dieron cuenta que no eran personas las que estaban dentro de la iglesia, sino almas en pena. Mi tío cuenta que al darse cuenta de lo que estaba pasando, no se podía mover. Estaba inmóvil del miedo. Si no fuera por su amigo que lo sacó cargando de la iglesia, él se hubiera quedado parado ahí mismo. Al día siguiente, mi tío contó lo que había pasado en la iglesia. Ahí fue cuando los demás le dijeron que por eso ellos no se quedaban a hacer guardia en la noche, pues en ese lugar espantan. Luego de lo ocurrido, las guardias empezaron a hacer afuera y ya no más dentro de la iglesia. Buenas noches a todos los escuchas del canal. Me llamo Gabriel y les quiero compartir un relato que me contó mi abuelo hace mucho tiempo, mismo que a su vez fue contado por su padre, y antes de él se la contó su padre, y así sucesivamente por tres generaciones atrás. Si ubicamos la fecha de dicho relato, podemos decir que pasó cerca del año 1900. Mi abuelo cuenta que su abuelo siempre le contaba varias historias de su vida. En una de ellas le contó acerca de la llamada Misa de los Muertos. Cuenta que cuando su abuelo era joven, cerca de 30 años, se dedicaba al comercio. Una noche, cuando estaba llevando mercancía a un pueblo para venderla, apoyada de uno de sus burros,
Se sorprendió al ver que en dicho camino que transitaba estaba obstruido por una gran cantidad de tierra y piedras que se habían deslavado por las recientes lluvias. Él sabía que no podía dar vuelta atrás porque de hacerlo todo su producto se podía echar a perder, así que tenía que seguir sí o sí para adelante. Como no podía seguir por el mismo camino de siempre, cambió su ruta y se fue a otro pueblo. El nuevo pueblo al que se dirigía no lo conocía muy bien, pero como la vereda estaba muy bien marcada, era fácil llegar a él. Después de caminar por una hora, llegó a un lugar bastante plano. Mientras más avanzaba, vio que su burro ya no quería seguir adelante. Esto le pareció extraño porque los burros rara vez se detienen o se ponen necios. Prácticamente no le tienen miedo a nada. Pero en este caso era diferente. Miró a todas partes viendo si había algo allá afuera que estuviera perturbando a su animal, pero no vio nada. Por más esfuerzos que hacía para que avanzara, no consiguió nada. Como no podía dejar solo a su burro por temor a que se pudiera perder, lo dejó atado a un árbol mientras se revisaba todo el lugar. Después de caminar unos metros, desde lo lejos vio una iglesia que estaba iluminada. Pensó que había llegado a un pueblo, aunque no reconocía cuál era. Caminó rápido e ingresó a dicha iglesia, donde se dio cuenta que estaba completamente llena, y todos estaban en silencio. Lo más extraño de todo fue que las personas que estaban dentro estaban cubiertas. No se les podía ver nada. Desde los pies hasta la cara tenían una clase de sábana blanca. Después de unos minutos no sabía qué estaba pasando o a dónde se había metido. Estaba por regresar por su burro cuando dio un último vistazo a la iglesia y se llevó un enorme susto, pues las personas de la iglesia no tenían pies, estaban flotando y el sacerdote era una calavera. Para suerte logró mantener la calma y ni bien salió de la iglesia se fue a toda carrera por su burro. Lo desató y ambos regresaron por el camino que habían venido. Él regresó semanas después con el temor de volver a ver aquella iglesia, pero cuando pasó justo donde la había visto aquella noche, esta ya no estaba, siendo así que él dice presenciar aquella noche una misa de muertos. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería que actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.